has ended. What is there to say when love can't be mended? Just call it a day. Es usted Jess Brain, ¿verdad, señor? Sí. Le he traído un caballo. No, ese no. Este es su caballo. Gracias. Has disparado demasiado pronto, Jess. Este hombre ha intentado robar el banco. Ha asesinado a tres hombres. Sí. Pero ahora no puede hablar para decirnos el nombre de sus cómplices. Eres demasiado rápido con el revólver. Vete. Abandona el pueblo. Thank you.
imbécil. Te voy a enseñar a mantener cerrada esa sucia y maldita boca. Veremos si después aún tienes coraje para hacerte el gracioso. ¿Por qué lo has hecho? No me gustan los que tiran por la espalda, ni tampoco los fanfarrones que abusan de su fuerza. Deje al muchacho. ¿Quién eres tú? El que acaba de salvarle el pellejo. ¿No es bastante? No. Cuando tengo una deuda, me gusta saber con quién. No se preocupe por eso. No tiene ninguna deuda conmigo. Pero sin embargo te pagaré, descuida. Yo siempre pago mis deudas. Luego te haré inclinar la cabeza, ya lo verás. ¿Por qué te pegó? Usted ocúpese de sus propios asuntos. Te divierte cobrar. Jack Brasso me encontrará de nuevo y querrá continuar. Ya se habría acabado todo si usted no se hubiera metido por medio. Acabo de reconocerle. ¿Al forastero? No es un forastero. Ha nacido y se ha criado aquí. Es Jess Brain. ¿Jess Brain? ¿Pero el célebre Jess Brain, el pistolero? ¡Jess! Hubiera apostado la camisa a que no volvías por aquí. ¿Cómo estás, Bob? Bien, muchacho. Pasan los años, pero tú no cambias. Vuelves al pueblo y lo primero que haces al llegar es meterte en jaleos. Has provocado a Jack Brasso, el brazo derecho de Ringgold. Ten cuidado con él, ¿eh? Ese te la guarda. Recuerda lo que te digo. ¿Pero por qué va a hacerlo? No le gusta que otro gallo venga a cantar a su gallinero. ¿Entiendes? Brasso hace años que tiene al pueblo metido en un puño. Nunca hago preguntas, ya sabes. Pero quieres saber qué hago aquí. Me ha llamado Bill Bragg. Lo suponía. Bragg es un hombre acabado ahora. Más de lo que yo te pueda decir. ¿Tú estás dispuesto a luchar por él? Y tú eres el que nunca haces preguntas. El tiempo también ha pasado para mí. Durante estos años he aprendido muchas cosas, entre otras, a reflexionar y a intentar comprender a la gente. Pero... Así que aún no he resuelto nada. ¿Sabes si ha sido Bragg quien te ha llamado? ¿Qué quieres decir? Piénsalo con calma. Mañana volveremos a vernos y podremos hablar. Buenas tardes. ¿Desea algo? Hablar con Bragg. ¿Querrá usted decir con el señor Bragg? Sí, es igual. Ahora está ocupado. Vuelva usted mañana por la mañana. Le veré ahora mismo. Y déjese de tonterías. Perdone, le he dicho que el señor Bragg está ocupado. Señor Jess, Bragg, le he dicho que está usted ocupado. Jess, qué alegría volverte a ver. Al fin has venido. Empezaba a temer que no hubieras aceptado mi invitación. Bueno, muchacho. ¿Cómo estás? Algo cansado. Siéntate. ¿Una copa? Gracias, ahora no. ¿Un cigarro?
No, no fumo. ¿Tampoco? Haces bien. Para estar en forma, ¿no es eso? Jess, siempre he confiado en ti. ¿Y por eso tienes el libro al alcance de la mano? ¿Este? Sí. Con un revólver cargado dentro. Sí, es verdad. Hay un revólver cargado. Pero no pensarás que tenía la intención de emplearlo en contra tuya, ¿no? No habría tenido tiempo de hacerlo. ¿Seguro? Eso es cierto. ¿Cómo has podido adivinar que lo tenía guardado aquí dentro? No es el único que emplea ese truco. Eres un buen muchacho. En Dodge City has sido ayudante del sheriff, ¿verdad? Sí. Y ocupé su puesto cuando le mataron. ¿Cómo fue eso? ¿Quién lo mató? Fui yo, cuando me enteré de que estaba de acuerdo con los bandidos. Que llame a la puerta antes de entrar. Soy muy sensible a los ruidos repentinos. Dixon no tenía por qué saberlo. Tiene usted que firmar la nota de descarga, señor Bragg. Estoy ocupado ahora. Lo firmaré mañana por la tarde. Como quiera, señor. Eres demasiado desconfiado con los amigos. Por eso aún estoy vivo. Ahora dígame por qué me ha hecho venir. Y deprisa, por favor. Ya le he dicho antes que estoy cansado. Jess, desde que te fuiste han cambiado las cosas. Entonces, este pueblo era un desierto. ¿Lo recuerdas? Hasta que un buen día encontraron agua. Un buen filón. Así que yo compré terrenos y no fui el único. Ringgold también lo hizo. Empleé todo mi dinero hasta que no pude aguantar. Pero Ringgold ha comprado mejor que yo. ¿Y qué tengo que ver yo con ese asunto? Escúchame, Jess. Dentro de poco habrá elecciones para nombrar a un nuevo sheriff. ¿No tienen al viejo Simpson? El viejo, tú lo has dicho. ¿Y le gustaría que nombraran a un hombre de su confianza? ¿Qué estás diciendo? Lo único que deseo es encontrar un hombre honrado que no esté al servicio de Ringgold. Lo que pasará si tú te opones. Lo siento, Brad. Este asunto no me interesa. Puedes vencer al candidato de Ringgold. Oh, para eso me ha hecho venir. Estoy dispuesto a pagarte. Jess, escúchame. Tendrás el sueldo de sheriff. Y además $300 al mes. Es demasiado. ¿No te lo crees? Si quieres, puedo darte algo a cuenta. Déjeme pensarlo, señor Bragg. Usted quiere un hombre que sea honrado en el precio. Piénsalo, pero decídete pronto. Te he reservado una habitación en el hotel. La cuenta ya está pagada. Gracias. Pero mis cuentas prefiero pagarlas yo. Es la mejor habitación del hotel. Y con agua caliente en el baño. ¡Qué lujo! El señor Bragg la reservó en persona. Aquí la tiene, señor Bragg. Esta es su habitación. Y este es el baño. ¿Perfumado? Con sales de primera. Las encargamos en Nueva York. Espero que le guste el olor. Pues generalmente uso las francesas. Pero si es solo por hoy... Llámeme si necesita algo. Mi nombre es Corley. Corley, ¿es de Bragg este hotel? Es de dos socios, el señor Bragg y yo. Ya. Buenas noches, señor Bragg. Deje. Yo cerraré. Gracias. Carta para ti. Te la he hecho por debajo de la puerta. Espera un momento. Ahora voy. Es urgente.
diablos ocurre? ¿Quién ha sido? ¿A mí me lo preguntas? ¿Por qué te imaginas que voy a saberlo? Porque tienes un revólver en la mano, Jess. Yo nunca tiro por la espalda. Iba a acostarme cuando oí los disparos. Han sido 6. No, 8. Han desaparecido a pesar de que el sheriff estaba aquí abajo. Yo he venido enseguida, pero no he visto a nadie. Solo el cuerpo de Corley. Bueno, bueno, ya está bien de charla. Tú, vete corriendo a avisar a Fokker. ¿Quién ha hecho esto? Fui yo. Le obligaron a llamarme. Suponían que estaba ahí agachado. Ten los cartuchos usados. Creo que le di a uno de refilón. En el brazo. ¿Y por qué crees eso? Porque oí un grito. Además, mis 3 balas están todavía ahí, en la pared. Si lo hubiese alcanzado de lleno, faltaría alguna. ¿Y tu hija, Sheila? Bien, pero ya no es la niña que conociste. Ahora es casi una mujer. ¿Y tu esposa? Murió. Hace 3 años. Lo siento. ¿Quién te ha disparado? ¿Bradshaw? ¿Cómo voy a saberlo? El único que lo podría decir era Corley. Desde que llegaste, solo has tropezado con Bradshaw. Es un tipo violento. Además, siempre ha sido muy vengativo. Te equivocas, Clint. No ha sido él. Si disparara contra mí, lo haría delante de todos para recuperar su prestigio. Mira. Una de sus balas. Es de un 38 largo. Las que usan todos. No haces muchos progresos. Sí, yo hago lo que puedo. Soy como cualquier sheriff de cualquier pueblo. Clint, no te hagas el modesto. Sabes muy bien lo que quiero decir. Eres sheriff desde hace 15 años. Todo un récord. Sí. Y ahora me van a tirar a la basura como un trapo viejo. Has apostado a un caballo inútil. Todavía sigue siendo el criado de Bragg. Solo que él ya no tiene autoridad suficiente para la nueva reelección y busca un candidato más seguro. ¿Y ese candidato serás tú? ¿Por tu culpa después de 15 años van a darme el pasaporte? Puede ser, pero no sé si aceptaré. Ya he cumplido los 50. No tengo ahorrado ni un céntimo. ¿Qué haré si pierdo el puesto? Hablaremos en otro momento. Ahora déjame dormir. Por favor, piensa en lo que te he dicho. Hasta mañana. Muchacho, han comenzado los festejos por tu regreso, ¿eh? Anoche hubo fuegos artificiales. Sí. Según me han dicho, fue Corley el que sirvió de anzuelo. Sí. Y vivo gracias a él. Me avisó a pesar de tener unos revólveres a la espalda. Me llamó Jess en vez de Brain como había hecho antes. Eso bastó para que me diera cuenta de que algo iba mal. Y ellos le mataron. Tengo que decirte algo. Luego me lo dirás. ¡Es muy importante!
es tuya, es. ¿Cómo estás? Bien. Como ves, no me he consumido esperándote tantos años. Estás aún más guapa. ¿Por qué has regresado? En el tono en que has hecho la pregunta, parece que te disgusta. Me es indiferente. Estaba enamorada de ti cuando te fuiste. Ya no soy tan impresionable. Significa que no me quieres. No oyes. Cuando comprendí que me habías olvidado, me propuse no pensar más en ti. He viajado mucho. Regresé hará cosa de un año. Ha debido irte muy bien en esos viajes. Perfectamente. Tengo muchas alhajas. ¿Y tienes todavía la sortija que te regalé? Aquí la guardo. Me ha traído suerte porque luego han ido viniendo otras, más caras. Esa pobre sortija mía debe sentirse muy humillada entre joyas de tanto valor. Tenía que vivir. Y puestos a hacerlo de la mejor manera posible. Tú te portaste como un perro callejero. ¿Qué podías ofrecerme? Lo que no he ofrecido a ninguna otra mujer. Casarme. Casarme contigo. Tendría que estar loca para casarme con un hombre al que todos esperaban ver lleno de plomo en un salón cualquiera. ¿Te acuerdas? No podías atar el ganado, según tú, porque te saldrían callos en los dedos. Y no podrías desenfundar el revólver con rapidez. Solo eres un arma que se alquila. El que es demasiado cobarde para disparar te paga a ti y a tu revólver. Pero he vuelto. Sí, para alquilarte a Bill Bragg. Quieres ser el único en el pueblo y cuenta con tu ayuda. Pero no le va a ser fácil. ¿Y tú qué sabes? Todo se sabe. Ringgold tiene muchos hombres y además a Bradshaw. Al parecer ese Bradshaw infunde miedo a todos. Exacto. Pues yo no creo que sea un tipo tan peligroso. Ten cuidado, es orgulloso y vengativo. Jack no perdona jamás. Jack. ¿Le llamas Jack? ¿Qué es para ti ese hombre? ¿El que contribuye al cofre de las alhajas? Vete, Jess. Por favor, vete y olvídame. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué te importa? Si le mato, no creas que lo he hecho por celos. La llave. Sí. Venga. Jess. Buenos días. Estaba esperándote. ¿Ya no me recuerdas? Rosa Bragg. ¿Qué tal? Bien. Todo el pueblo habla de ti. Sí. Son hombres de Ringgold, ¿no? Llevan ahí casi una hora, como si esperaran a alguien. Parece que están invitados a un entierro al que ellos deben poner el cadáver. Ringgold no es un asesino. Es mejor de lo que muchos creen. Y sin embargo, es enemigo de tu hermano. Tú lo sabes todo, ¿eh? ¿Falta mucho para terminar de revisar esas cuentas? Sí, señorita. Las terminaré esta noche. ¿Ha encontrado algún desfalco? Ninguno por ahora. Me alegro. ¿Por qué hacen esta revisión? Corle ha muerto. Oh, pero mi querido hermano estaría encantado si me pudiera demostrar que Corle era un defraudador, como yo le protegía. ¿Contento? Me gustaría saber, ¿de qué lado estás tú? Algún día lo sabrás.
Adiós. Adiós, Rosa. Déjame que te mire, estás preciosa. Pero es que no vas a decirme que me encuentras muy cambiada. Te has hecho una mujer. ¿Se nota? Sí, claro. Ya lo creo que se nota. Por eso la hija del sheriff se va a ir de aquí. Este no es el sitio más apropiado. Anda, vete. No tengas miedo, he venido en plan oficial. Hoy es día de pagos y mi padre no puede dejar el salón. Me ha mandado para seguir las investigaciones. De mí no te librarás con facilidad. Son los agujeros de las balas. Parece un colador. Habrás pasado mucho miedo, ¿verdad? No me dieron tiempo. Y ahora déjate de bromas y vete. ¿Y mis investigaciones? Olvídate de eso, Sheila. Porque ya que tienes tanto interés en ser una mujer, pórtate como tal. ¿Y qué debo hacer? Déjame pensar. Lo primero, irte a casa. Las habitaciones de un hotel no deben ser frecuentadas por verdaderas señoritas. ¿Quieres librarte de mí? Apuesto a que estás esperando la visita de otra mujer. No digas tonterías. ¿A quién podía yo esperar? Pues, por ejemplo, a Fanny. ¿Sigues enamorado de ella? ¿Qué sabrás tú de eso? Lo sé. Siempre lo has estado. Pero Fanny tiene otro hombre. Y pierdes el tiempo esperando. En este momento el que la entretiene es Jack Brasso. Y todavía hay otro. El que paga todos los caprichos que pasan por su cabeza. El que la regala esas alhajas que saca cuando sale de paseo. ¿Y tú cómo te has enterado? No es ningún secreto. Todo el mundo lo sabe. ¿Quieres que te diga por qué Brasso le pegó a Joe Porter? Porque le gastó una broma sobre esto. Y no le gustó. ¿Para qué seguir hablando de la gente? Soy la única que ha pensado en ti desde que te fuiste. ¿Por qué no me besas? Si no te marchas enseguida de esta habitación, tendré que sacarte yo a la fuerza. Pero prométeme que tú también bajarás. Dame tiempo para cambiarme y estaré contigo. Cuando a ti una mujer te dice, bésame, ¿la obligas a irse? No. A las mujeres nunca, a las jovencitas siempre. Es Elio. ¿Pero es que te has vuelto loco? Qué cobardía, matarle por la espalda. Era mi amigo. ¿Sí? Pues aquí lo tiene.
Sí, es mi disparo. Pero ya estaba muerto. Le han cortado la garganta. Pobre Bob. Y tiene las manos atadas. Me gustaría echarle el guante al asesino. Para él la soga es demasiado poco. Ayúdenme a bajarlo. Lo siento, Jess. Pero creíamos que había sido tú. Ya sabes, a vos le queríamos todo. Perdona. Quítese de delante. Cuéntenselo al sheriff. Y avisen a Fokker. Da gracias a que me di cuenta y te grité. Han atado y amordazado a Dixon. Y había un hombre escondido, apuntándote con un rifle. ¿Quién era, Sheila? ¿Has podido verle? No, estaba detrás del mostrador. Dixon, ¿qué ha ocurrido? Pues no lo sé. Alguien me golpeó en la cabeza, perdí el conocimiento y no pude verle. Yo sé quién ha sido. Bueno, todo el mundo aquí lo sabe. Ese Winchester, este brazo. No es un Winchester cualquiera. Es el uno entre mil. Un arma especial. Cada mil rifles la casa Winchester fabrica uno igual a este. Aquí ya no hay nada que hacer. Podéis iros. Váyanse fuera, por favor. Pero Brasso jamás habría matado a Bob Elliot. Eran amigos. Sí. Además, Brasso no me habría fallado. Y menos con un rifle así. Ahora márchate, anda. Un momento, Jess. Todavía hay una cosa que quiero. No tiene importancia. Nos veremos luego. Espero que lo que ha pasado te convenza para aceptar. Tendrás que escucharme. Ya. Siendo sheriff, no volverían a dispararme. Serías libre para actuar y para protegerte de Bradshaw. Eso es cosa mía. De momento me conformo con ser el ayudante de Clint Simpson, nada más. Estoy seguro de que no fue Bradshaw el que disparó, pero quiero interrogarle. No vayas al rancho de Ringgold. Te matarán. Aunque Simpson estará encantado si alguien le hace su trabajo. Él solo. ¿Y usted no? Escúchame. Bueno, ya está. Pero será mejor que no sueñes con detener enseguida a Jack Bradshaw. Verás cómo él se guarda muy bien de venir al pueblo. Y no sería muy inteligente ir al rancho de Ringgold. Cuando se quiere, es muy fácil encontrar un pretexto para disparar sobre un entrometido. Voy ahí. Lo siento, no me gustaría perder a mi ayudante en su primer día de trabajo. ¡Jess! ¡Pero si es magnífico! ¿Qué es lo que es magnífico? Pues esto. Vete inmediatamente a casa, Sheila. Me tengo que ir. A papá le gusta hacerse el duro. Y hasta creo que hoy está un poco celoso. ¿Quieres hacerme un favor? A la orden. Ve a buscar a Joe Porter y que venga aquí. No le digas que te mando yo, sino que tu padre quiere interrogarle. ¿Mm? Sí, mi comandante. Aquí todos conocemos ese Winchester. Es el uno entre mil de Bradshaw. Pero no vas a poder demostrar que fue él quien disparó. ¡Te toca a ti, Dick! ¡Mira, Bud! ¡Ahora, ahora tú! ¡Tú, déjenme, por favor! ¡Ya basta! ¡A ti, Dick! ¡Sí, me toca a mí! ¡Vamos, baila, mexicano! ¡Baila, te estamos esperando! ¡No disparen! Ahora, vi, ya verás. ¡Es peligroso! ¡No, no, te lo ruego! ¡Dejen que me vaya! Claro que te vamos. Esos tres que están disparando son del rancho de Ringo. ¿Y vienen a armar jaleo delante de tu oficina? Me parece que ese peón es solo un pretexto. Buena ocasión para probar el Winchester.
Vamos, burrito, no te quedes quieto, vámonos. Vamos, muchachos, a los barriles de agua. Esperad, dejadme a mí disparar primero, veréis. ¡No, no! Por favor, a los barriles, no se los ruego, no disparen más. ¡Disparad! ¡Ay, burrito! ¡Sin vergüenza! ¡Métese con un simple peón! ¡Vámonos, burrito! ¡Vámonos! ¡Ya basta! ¡Suelten las armas! Quedan los tres arrestados. ¿Por qué? Por molestar estando borrachos. Vamos, muchachos. A ver si es capaz de disparar a unos borrachos desarmados. Has hecho muy bien, Jess. Yo estoy de acuerdo contigo, como es natural. Pero a veces hay que saber transigir. A Ringo no sé qué le parecerá. Encierra bien a esos tipos. Cárgalo. Lo llevaré conmigo. ¿De quién tienes miedo? ¿Por qué huyes? Yo no tengo miedo ni huyo de nadie. Ayer tenías miedo de Branson y sin embargo le provocaste. ¿Por qué? ¿A usted qué le importa? Lo hiciste porque alguien quería matarle. Era el pretexto para dispararle por la espalda. ¿Quién te pagó para que lo hicieras? ¿Quién? ¡Suélteme! ¿Quién fue? No me ha pagado nadie. Pero tu padre te mandó a hacerlo, ¿no es eso? Contestar. De mi padre solo sé que está enfermo. Tuvo un accidente hace unos días. Un accidente. Voy a interrogar a Bradshaw. Corres un gran riesgo, Jess. Bueno, yo ya te he avisado. Tú. Empecé a pensar en lo que te podía ocurrir y decidí acompañarte. La gente de Ringo no disparará contra mí. Y todo el mundo dirá que me escondo detrás de las faldas de una mujer. ¿Y eso te importa? Vuélvete a casa. Déjame ir contigo. No, obedece. Te matarán. Sería estúpido. No voy contra Bradshaw. Al contrario, estoy intentando librarle de una falsa acusación. Lo comprendes, ¿verdad?
¡Nos vemos de nuevo, Blake! ¿Cómo sois solo dos? Somos tres. Bill está detrás de ti. Sí, pero no te molestes en volverte. Vamos, tira el revólver. Estás acorralado. A mí tampoco me gustan los que disparan por la espalda. Ahora estamos en paz, aunque todavía continúa en pie la promesa de hacerte agachar la cabeza. Recuérdalo cuando llegue el momento. Lo recordaré. Usted es San Ringo. Y usted es Brain. Por la estrella que lleva en el pecho veo que está al servicio de Bragg. No repita usted eso jamás. Esta estrella solo significa que estoy al servicio de la ley. ¿Lo conoce? Sí. Es el uno entre mil. Es magnífico, ¿no? Hace unas horas han intentado matarme con él y después han huido dejándolo allí. Pertenece a Jack Brazo, ¿verdad? ¿Y no le parece muy raro que alguien intente matarle con un arma que todos conocen y después la abandone? He venido a interrogar a Brazo. ¿Qué dice? Lo único que puedo decir es que alguien ha debido coger mi rifle para cargarme a mí la culpa. ¿Pero usted de quién sospecha? No tengo ni idea. Es usted un ingenuo, Bradshaw. Se está comportando como si fuera el verdadero culpable. Si se obstina en callar y no me deja otra salida, me va a obligar a detenerle por homicidio. Consideraba ese rifle como una cosa caprichosa. Se lo había regalado a una mujer. ¿A Fanny Han? Ella no ha cometido ningún crimen. No la mezcles en este asunto, Bray, no te arrepentirás. Siento que por mi causa hayan muerto tres de sus hombres. Esos no eran de mis hombres. ¡Estoy aquí! No te enfades porque no haya ido a casa. Hacía demasiado calor y no he resistido la tentación. El agua está estupenda. ¿Por qué no te bañas tú también? Aquí no puedes ahogarte. A ti no te cubre. No, tendría que desnudarme para entrar en el río. ¿Lo que he hecho yo? No debiste hacerlo. Anda, sal. Te llevaré a casa. No creí que fueras tan puritano. ¿No te parece que le concedes demasiada importancia? Adán y Eva también estaban desnudos. Pero fueron arrojados del paraíso. Ya puedes mirar. Vamos, vuélvete, ya no representa un peligro. Cualquiera diría que temes que te echen de este Edén. No me echarán de ninguna parte mientras lleve a este amigo. Pero no puedo separarme de él ni para bañarme, es muy celoso.
¿Es verdad que tenemos que irnos a casa? Sí, si no te daré unos azotes. Eres odioso. ¿De veras? Si no lo eres, lo pareces. Escúchame bien. No he nacido para predicador, pero... Desmonta y ven aquí. Está escondido en esos árboles. Agáchate. Al contrario, voy a dejar que me vean. Tendrá que descubrirse para disparar y tú le matarás. ¿Y si él te mata a ti? Es imposible. Mira mi mano. La raya de la vida es larguísima. Moriré a los 90 y de enfermedad. Sí, pero piensa que quizá ese hombre no lo sepa. A ver. Tu raya es también muy larga, como la mía. Se ha ido. Vamos a seguirle. No, espera. Puede ser una trampa, como tú le pensabas tender hace un momento. Parece que de verdad se ha ido. Recoge los caballos y sígueme. ¡Quieta, Sheila! ¿A dónde vas? Si aquí no hay nadie. Sí. Y si hubiera habido, es la última vez que vienes conmigo. ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado algo? Solamente dos cartuchos usados del tipo Winchester. Son del modelo más corriente. Pero eso no dice nada. Desde hace 5 años los emplea todo el mundo. ¿Y tú? Vámonos ya. Vuelve tú sola. Qué raro. Cada vez que me disparan, le encuentro a usted merodeando. Brain, ya me estoy cansando de que me trates como a un criminal. Solamente me interesan mis asuntos, y tú no haces más que provocarme. Pero te voy a dar una lección de las que no se olvidan. Gracias por la lección. Hasta pronto, abrazo.
Ten cuidado, Clint. Acuérdate de cerrar bien el armero. Ese rifle es una prueba y puede que alguien intente recuperarlo. ¿Has hablado con Bradshaw? Sí. Admite que el uno entre mil es suyo, pero niega haberlo empleado. No lo esperaba. Yo me conformo con que haya regresado. Ya. Esos tres tipos que detuve casi me matan. ¿Cómo es que estaban sueltos? Nada más irte llegó un individuo de parte de Ringgold y pagó la multa. No eran de Ringgold esos tres hombres. Yo creí... Crees demasiadas cosas. Una de dos, o te estás haciendo viejo o te estás pasando de listo. Tengo que averiguarlo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sheila te lo dirá. Yo me tengo que ir. Bradshaw será todo lo que quieras menos un cobarde. Jamás disparará por la espalda. Pero, ¿a qué vienes ahora, Jess? A que estoy cansado de servir de blanco. Y para que te enteres, prefiero avisarte. No te comprendo. Adiós, Sheila. ¿Qué habrá querido decir? Parece que me echa a mí la culpa de lo ocurrido. Yo también. Sheila. Puede que esta vez tenga razón. ¿Qué dices? Aquí tienes tu premio en el concurso de San Luis Croix. Ah, lo perdí hace unos días. Me alegro de que lo hayas encontrado. No hace unos días, sino pocas horas. Si no lo llego a encontrar, jamás habría creído que fuiste tú quien nos disparaste. Solo quería que no salierais juntos. Pero, si sabes de sobra que él no se fija en mí, tiene que haber otra razón. De haberlo querido hacer, no habría fallado. Tú sabes muy bien que tu padre es un buen tirador. Pero podías haberme dado. Estábamos los dos demasiado juntos. ¿Quién te paga? ¿Quién te paga para que cometas un delito? Ya basta. Te ordeno que dejes de hablar en ese tono. Esta es una de esas cosas que tú no puedes comprender. Eres aún muy joven. Hoy he dejado de ser joven. Me siento vieja, vieja y sucia. Eres tú. ¿Qué quieres? Hacerte un par de preguntas. Por favor, ahora no. Es urgente. No intentes hacerme daño. ¿Temes por tu buena fama? ¿Qué quieres preguntarme? Yo no sé nada. Bradshaw dice que te ha regalado su rifle. Su Winchester. ¿Es cierto? No. No me lo regaló. Y además no me gusta. Me dijo que lo guardara. ¿Dónde está? Qué raro. Lo metí en este armario. No lo comprendo. Quizá lo cambiaste luego de lugar. Pero si lo puse todo aquí dentro. Todavía están las municiones. Mira, me las trajo con el rifle. Entonces alguien se lo ha llevado. ¿Quién? No lo sé. No lo niegues. Tú le conoces. Y sabes también que con ese rifle se han cometido varios crímenes. Está en juego tu vida. Fanny, ¿no te das cuenta de que eres un testigo peligroso? Dime quién es. No puedes quedarte aquí. ¿A quién esperas? Debes esconderte. No quiero que te vean. ¿Quién? Ahí al fondo hay un cuarto trastero. Por favor, Jess. Y el amante sorprendido corre a esconderse. Lo he visto en el teatro. No gastes bromas. ¿De verdad estás asustada? ¿De quién tienes miedo? Por favor. Fanny, abre. Vamos, abre. Allí. Thank you.
Al fin has abierto. ¿Por qué has tardado tanto? Porque son las 10. Pensé que no ibas a venir a estas horas. Ya no te esperaba. ¿Te ocurre algo, Jack? ¿A quién le has dado mi Winchester? A nadie. Entonces, ¿quién se lo ha llevado? Contesta, dímelo. No lo sé, Jack. No lo sé. ¿Quién se lo ha llevado? Contesta, ¿quién ha sido? Dímelo o te mato. Pero si no sé nada, Jack. Te lo juro. Debes tener confianza en mí. Yo te quiero, Jack. Solamente a ti. Con esto debería bastarte. Y Grain ha venido para verte, ¿no? Pero si jamás hubo nada serio entre nosotros. Cosas de chicos. Ni me importa ni sé nada de él. Me gustaría que se fuera enseguida. No pienses más en eso. Ten confianza en mí. Perdóname, Fanny. Tienes razón. Estoy esperando a Jess Brain. ¿Le ha visto usted? No, señor. Salió esta mañana temprano y aún ha vuelto, pero no creo que tarde. Le esperaré. Como quiera, señor Ringgold. Perdónenme, pero tengo mucho trabajo. Por si fuera poco el de costumbre, ahora llevo la administración del hotel. Con su permiso. ¿Podría usted atestiguar que el hombre que mató a Elliot y disparó sobre Brain fue Jack Bradshaw? La verdad es que no pude ver al que me golpeó. En cambio, el rifle sí le vi. Era el de Bradshaw. Dixon, es usted un buen contable. Si accede a trabajar para mí, estoy dispuesto a pagarle el doble de lo que gana con Bragg. No puedo jurar que el hombre que disparó sobre Brain no fuese Bradshaw. Y por lo que se refiere a su oferta, soy un hombre sin ambiciones y me conformo con lo que el señor Bragg me paga. 21, 23, 42, 56, 78... Vamos, Porter. Ahora ya puedes mover el brazo. Las cartas esperan. Quiero hablar con usted. Pudo hacerlo hoy en su rancho. Sí, pero precisamente lo que quiero es hablar con usted en privado. Allí era imposible hacerlo. Había mucha gente delante esta mañana. Entonces hable aquí, Ringgold. No me gustan los secretos. ¡Yes! ¡Yes! Acaban de matar a mi padre. Consiguió sacar el revólver, pero no le dieron tiempo para disparar. ¿Has descubierto algo? Sí. Lo mismo que encuentro siempre. Cartuchos vacíos. Falta el Winchester. Lo tenía guardado ahí. El Winchester de Bradshaw, ¿verdad? Cualquiera pudo llevárselo. Cualquiera no, uno solamente. Y no se lo ha llevado como recuerdo. Pero eso es asunto mío. Hasta que nombren nuevo sheriff, yo soy el único representante de la ley.
Y se lo advierto a todos ustedes. No permitiré interferencias de nadie. Reúne a los hombres. Búscalos a todos. Puede que hoy mueran muchos más. ¿Dónde están Porter, Padilla y Bonds? En el salón jugando al póker. Póker de ases. Esta es tu noche de suerte. A ver qué llevas. ¿Qué tal? Paso. Yo hablo. $20. No, no voy. ¿Quién ha sido? Dispararon desde aquella ventana, señor Bra. Eran tres de mis hombres. Los ha matado a traición. Otra vez el Winchester de Bradshaw. ¿Lo detienes tú o prefieres que lo hagamos nosotros? No tiene mucha fantasía ese asesino. Siempre la misma farsa. Ha matado a Porter. Y a los otros dos, Simpson y Elliot. Si no te atreves a enfrentarte con él, tira esa estrella y lárgate de aquí. Ha cambiado de idea. ¿Ya no le sirvo? ¿Ha dicho Porter? Sí. ¿Porter quién es? Ese. Esa era la enfermedad. Conocí al asesino de Corley. Por eso le han cerrado la boca. A él y a los otros dos. Es incomprensible. No estoy de acuerdo. Te equivocas. El asesino que andamos buscando es Jack Bradshaw. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Con esto? Claro. Es suyo. ¿Verdad? Sí, sí, claro. Señor. Todo el mundo lo sabe. ¿Y quién asegura que él se lo llevó de la oficina del sheriff? Pero ¿quién si no tendría interés en hacerlo desaparecer? King le sorprendió y tuvo que matarle. Tiene razón. Ha sido él, claro que sí. Y luego se presenta aquí, mata a tres personas y deja esto para que sepamos quién es. Escuche lo que voy a decirle, Bragg, y ustedes también. Yo no quería ser sheriff, pero ahora que lo soy, haré las cosas como crea más conveniente. Yes. Yes. Espera, Yes. Tiene razón. Debo admitirlo. Pero entonces, ¿por qué tenían que matar a Elliot, a Simon y a mis hombres? El asesino solo ha tratado de encubrirse.
¿Qué quieren de mí? Yo no sé nada. ¿Cómo iba a saberlo si llevo encerrado aquí varios días? De acuerdo en que no has visto nada. Y oído. Eso sí, dos disparos de Winchester. ¡Pam, pam! ¿Sabes a qué hora fue eso? A las 10. Oí las campanadas en el reloj. ¿Qué? ¿Estás satisfecho? Ya sabemos la hora en que lo mataron, las 10. Solo falta que Bradshaw nos pruebe dónde estaba. A las 10 Bradshaw no estaba aquí. Tiene una coartada. Y yo soy testigo. ¿Tú? Sí. Amigos, estamos en un apuro. Todos. Bradshaw es un peligro. Debemos estar muy bien armados. Bradshaw, soy Jess Bray. Vengo a ayudarle. Bradshaw, ¿me oye? Fanny, dile que es mejor que salga. Bragg está azuzando a los hombres contra él. ¡Que no abren! ¡Queremos saber qué pasa! ¡Abran la puerta!
¡Abre, Smithy! ¡Queremos saber qué pasa! ¡Abra! ¡Abre, abre! Fanny Han ha sido asesinada. Buscar a Brady. No, ya es inútil. El médico no puede hacer nada. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo le han matado? Asesinada, pero ¿cómo? Estrangulada. ¿Quién ha sido? Jack Brazo. ¿Brazo? Ringgold, estoy buscando a Brazo. Dígame dónde está. Espere, Brain. No espero. Usted dígame solamente dónde está. Le mataré. Y no me importa si tiene una coartada para las muertes de Simpson y de los demás. ¿Y usted va a matarle para vengar a Fanny? Sí. Olvide la venganza. Usted no es ningún asesino, Jess. Seguro que está desesperado. ¿Entonces qué quiere? Hablar con usted. Me ha dicho que no tuvo intención alguna de matarla. Que perdió la cabeza cuando pensó que usted había venido para llevarse a Fanny. ¿Dónde se esconde? No se ha escondido. Está en la taberna del mexicano. Ha hecho usted cuanto ha podido para salvarle. Pero solo hay una forma de conseguirlo. Dispararme por la espalda. ¡Jack! ¡Brain viene por ti! Ya te habrá dicho Ringgold que quiero hablar contigo. Tengo que contarte algo que me dijo Fanny. Luego, si te parece, podemos matarnos. Saca el revólver, Brazo. Quiero concederte esa ventaja. Contaré hasta tres. Escucha antes. Lo que tengo que decirte es muy importante. Uno. Se refiere al que cometió todos esos crímenes. Dos. Sí. Yo la maté. ¡Pero déjame explicarte! ¡Tres! Has disparado demasiado pronto, Jess. Demasiado pronto. Ahora ya no puede hablar para decirnos el nombre de sus cómplices. Siempre disparas demasiado pronto. Gracias, señor Brain, por haber vengado a mi padre. No, te equivocas. Aún no ha sido vengado, ni los otros tampoco. ¿La llave? Aquí la tiene, señor Brain. Jess. Jess. Te felicito. Has hecho un buen trabajo. Eso no es cierto. Le he matado antes de que pudiera decirme lo que le contó Fanny de ese asesino. Y yo que creía que ya sabía reflexionar. ¿El asesino? Fue Brazo. Él lo hizo. Solo quería ganar tiempo porque tenía miedo. Yo haré que te den un buen premio. ¡Al diablo usted y su premio! ¿Qué te ocurre? No olvides que trabajas para mí. ¡Yes! ¿Por qué no contestas? Fokker. Ah, buenos días, señor Brain. Buenos días. ¿Qué le parece este ataúd? Bonito, ¿eh? Para la pobre Fanny Han.
lo reservaba para un entierro más importante que este. Nunca creí que ella fuera a utilizarlo. ¿Cuánto vale el ataúd? Voy a pagárselo. Y los demás gastos de entierro. ¿A qué ataúd se refiere? A este. Pero, señor Blaine, si ahora mismo iba a darle la vuelta. ¿Qué vuelta? La de los 500 dólares que me mandó usted esta mañana. Soy un hombre honrado. Basta la mitad para entierro y funeral de primera clase. ¿Y cómo los ha recibido? En un sobre. Y dentro venía una nota que decía que le reservase el mejor ataúd para Fanny. ¿Con mi firma? Firmada por usted, sí, señor Brent. ¿Dónde está? Ah, ahora lo recuerdo. La usé para encender el hornillo de la cola. De todas maneras, la letra era de usted. No, no era mía. Guárdese el dinero. Ringgold. ¿Qué quiere de mí? Que me ayude. Quiero hacerle una pregunta. Usted dirá. No conteste si no quiere, pero le aconsejo que lo haga. ¿Le regaló alguna vez alhajas a Fanny? Tengo una esposa a la que amo. Gracias por contestar. En cuanto a Bradshaw, no disponía de dinero. Ahora tengo que actuar con sangre fría. La muerte de Fanny no explica todo lo demás. ¿Quién mató a esos 5 hombres? ¿Y por qué querían que sospecháramos de Bradshaw? Sí, me he precipitado. Y aunque no he cometido ningún delito, me arrepiento de haberle matado. No era un asesino. A las 11 estaba conmigo, desesperado por lo que había hecho. ¿A las 11? Sí. Imposible. Cuando encontré a Fanny a medianoche, tenía las manos calientes y el asesino aún estaba allí. Fue otro. Pero si el propio Bradshaw me confesó que la había matado. Eso creyó. Probablemente la dejó aturdida y escapó corriendo. Fui un estúpido al no darme cuenta antes cuando vi que la habían estrangulado con una media. ¿Qué media? Él no me habló nada de una media. Dijo que la cogió por el cuello con las manos. Claro. Bradshaw no tenía necesidad de hacerlo así. Hay otra cosa todavía que entonces no tuve en cuenta. ¿De quién sospecha? Lo único que le puedo decir es que solamente un hombre muy rico le regalaría todas esas alhajas a Fanny. ¿No se equivoca otra vez? No, esta vez no. Me recuerda esta trágica historia a un círculo de acero sin puertas ni ventanas. ¿Por qué? Pronto lo sabrá. Y si quiere averiguar lo que hay dentro, habrá que romperlo en pedazos. Aunque no creo que fuera a usarlo, me lo guardaré. ¿Qué quieres? Devolverle esto. ¿Devolvérmelo? No te he dado nada. A mí no. Pero se lo mandó a Fokker para el entierro de Fanny. Y eso pienso pagarlo yo. Estás diciendo tonterías. ¿Qué tengo yo que ver con el entierro de Fanny? ¿Y por qué tendría que pagarlo? Porque usted la amaba. Y la mató en un arrebato de celos. Estás loco. Fanny nunca significó nada para mí. ¿No? No. Entonces, ¿para qué me ha hecho venir? ¿Y para qué quería que matara a Bradshaw? Sí, ahora lo veo claro. Porque era su rival. Usted pagaba sus gastos, pero él era el preferido. Te repito que Fanny nunca ha significado nada en mi vida. Créeme. Escúcheme bien. Fanny tenía en la mano un trozo del pañuelo de Bradshaw. Eso desvió mi atención de algo más importante. Después me di cuenta. Habían desaparecido todas sus joyas. Pues no sé. Entonces ha sido un ladrón. No, Bragg.
No fue un ladrón. El mismo hombre que se las había comprado le pareció lógico recuperarlas. Por eso mi sortija no se la llevó. Debo admitir que a su manera es usted honrado. Abra la caja fuerte. No, no, la caja no. Te he dicho la verdad. Debes creerme, yo no tengo nada que ver con esto. Abra. Un momento. Te doy mi palabra de honor que yo no las he cogido. Abra. No hay nada. La caja y la mesa están vacías. Contrata un pistolero para matar a quien no odia por celos de quien no ama. Es usted un hombre acabado. Tenía razón, Elliot. Es solo un esclavo en manos de otro. ¿Qué le ha pasado? Antes era el amo del pueblo. Hará unos 3 años. Cuando la carrera por la compra de terrenos llegó al máximo. Yo era entonces el recaudador de contribuciones de la comarca. En pocas palabras, me apoderé de una gran cantidad de dinero. Alguien se dio cuenta y desde entonces le sirvo de pantalla. Ese hombre tiene todas las pruebas en sus manos. Y me lo ha quitado todo. Estoy completamente arruinado. ¿Por qué no se reveló? Con esas pruebas me puede mandar 10 años a la cárcel. Así que él era el amante de Fanny. Y el que le ordenó que me hiciera venir para matar a Brasso. Fui yo, pero no para que eliminara esa Brasso. Yo sabía que él intentaría matarte. Estaba loco de celos. Y quise explotarlos. También le dije que tú habías sido el primer hombre en la vida de Fanny. Yo esperaba que él hiciera algo. Y tú le mataras. No pensé en Brasso. Se ha olvidado de una cosa. Decirme quién es. Pero no lo has comprendido. Quiero que me lo diga usted. O mejor todavía, que me acompañe. ¡Deprisa! No, 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 eso no, Jess. Es un hombre diabólico. ¡Me matará! Si no me acompaña, le mataré yo. Fanny ha muerto a causa de sus sucias maniobras. Está bien, Jess. Como quieras. Pero lleva cuidado. No he sido leal contigo. Lo sé. Pero le temía. Es un demonio. Dispara como tú. Un día me matará, igual que a Elliot. ¿Él también estaba en sus manos? No. Elliot murió igual que Corley y esos 3 hombres, porque sabían demasiadas cosas. En cuanto a Simpson, se negó a seguir obedeciéndole. Escucha, esto no es fácil para mí. Probablemente habré muerto esta noche. Tenga un poco de hombría al final. ¿O prefiere seguir como hasta ahora? Recuerde a Fanny Han. La asesinaron por su causa. Eso no podré olvidarlo jamás.
Sí, yo excité sus celos. No, no volverá a ocurrir. Aunque tengan que enterarse todos de lo que hice. Voy a ayudarte. Es mejor que se entregue. ¿Pero qué hace? ¡Simpson se lleva a Sheila! Bill, ¿ahora qué va a ser de mí? Aquí me tiene, Brain. Me llamo Ben Atwell, reclamado en 3 estados por homicidio. Obedezca o mato a la muchacha. ¡Vamos! ¡Tire el revólver! Ahora apártelo. Muy bien, buen chico. Por haber sido obediente, tendrá un premio. Voy a mandarle con Fanny, que estará impaciente por verle. Debe en la frente. Será una muerte digna de un pistolero. Aunque para hacerlo hay que tener mucha puntería. ¿Será usted capaz? No lo dude. En la frente. Se lo agradezco de veras, Atwell. Este es su final, como el de todos esos idiotas que han intentado obstaculizarme. Adiós, Jess Brain. ¡Oh!
Se lo repito, quédese aquí de sheriff. Nada me retiene. Esto me lo llevaré como recuerdo. ¿No se llevaría de buena gana otra cosa? Puede que eso le haga volver. No, del pasado ya no queda nada. Solo la tumba de Fanny. Bien, ha llegado la hora. Buen viaje, Brain. Gracias. No me he despedido de Sheila. Descuide. Lo haré por usted. ¿Para dónde? ¿Cuál es la última estación? El final es Tucson. Pues entonces para Tucson. $10. A mí también deme otro para Tucson. Sheila. ¿Pero qué haces tú aquí? No tengo dinero. Paga el mío. ¿Por qué lo has hecho? Porque voy a casarme contigo. Es una locura. Yo no sería un buen marido. Es que... yo sí sería una buena esposa. ¿Cómo podría convencerte para... que me dejases? Solo tienes que decir una cosa. Que estás enamorado de otra. Dímelo. Y saltaré ahora del tren. ¿Qué contestas? Sería una lástima, porque ya he rellenado los 2 billetes. Y el señor, además de perder una novia, tiraría $10.